omnipresente. En el segundo, que Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aquí vemos también que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llore, en el 7:13. La vio, dice. En el primero del centurión, él oyó hablar de Jesús. Y ahora Jesús la vio. Importante, nosotros no sabemos cuándo nosotros recibimos la misericordia de Dios. Cuando Él nos mira, Él la miró a esta mujer y se compadeció de ella. Y resucitó a su hijo. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llore. Aquí vemos, ¿no?, la grandeza de nuestro Señor. Cualquier rato, cuando Él quiere, nos mira a nosotros. Así nosotros vinimos a su camino. Él nos miró a nosotros. Nos vio. Y con ese amor se compadeció de nosotros y nos hizo libre, ¿no? Y ahora vamos al capítulo 7:36. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Aquí habla de una mujer pecadora. Una mujer pecadora, dice, no dice su nombre, pero dice que era pecadora. Quizá haya sido una prostituta, porque la llamaban pecadora. Ella vino a la casa de Simón. Ella no estaba invitada para poder entrar. Pero no le importó a ella qué dirán. Ir a decir la gente. Ella fue valiente. Fue valiente para entrar a la casa. No le importó nada. Solamente sabía que ahí estaba el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no rechaza a nadie. La mujer pecadora dice en 7:36. Fue hasta Jesús y el Señor la perdona y le da salvación. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, y a salvar lo que se había perdido. Aquí vemos tres acontecimientos que sucedieron de distinta forma, mi hermano. La mujer era conocida por toda la ciudad, dicen, como una gran pecadora. Y como dice aquí, no dice su nombre, solo su reputación. Ella no había sido invitada a la fiesta. Pero su valentía no dejó nada que la detuviera hasta llegar al Señor. Ni su condición de pecadora rechazada evitó que entrara a la casa del fariseo. Dice en el 7:36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y lo enjugaba, dice, con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con su perfume. Aquí vemos la humildad de la mujer. Enjuagó y besó y ungió los pies del Señor. Ella había recibido algo del Señor. Porque dice en Juan que 1:4:19, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Ella había recibido algo. No sabemos cuándo lo recibió. Pero Él fue a buscar al Señor. Ella necesitaba del Señor, así como nosotros necesitábamos de Él.
Y el 38 y 39 dice, 7:39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que toca a esa pecadora. Aquí una de las lecciones que aprendió Simón ese día: no tengas pensamiento que Jesús no quiera oírte, que Jesús te oiga. Muchas veces nosotros pensamos cosas que no deberíamos pensar. Y nuestro Señor Jesucristo es omnisciente, que lo sabe todo, que posee una sabiduría plena y perfecta, que está al tanto de todo lo que sucede y que es la fuente misma de todo conocimiento. De esa forma Dios sabe todo lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos en cada momento. El fariseo pensó y dijo, ¿no? Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer la que toca, que es pecadora. Aquí a la mujer la habían reconocido. La había reconocido el fariseo que era pecadora. No sé dónde la habrá visto, ¿no? Pero la vio. Y sabía que era una pecadora. Pero aquí vemos nosotros que Simón invita a Jesús a su casa. Pero lo trata como un pariente, que es el pariente que a veces nos molesta cuando va a la casa, ¿no? Muchas veces no tuvo un gesto amable Jesús con, perdón, Simón con Jesús. No le recibe con beso. Y eso era una señal de respeto hacia el maestro cuando lo besaba. Antes los judíos llegaba alguien a su casa y le lavaban los pies. Porque ellos caminaban mucho, caminaban sobre la tierra. Caminaban sobre esa tierra y esos polvos que se levantaban, ¿no? Y llegaban a las casas y tenían que lavarle los pies. Pero nada de eso hizo Simón. Nada. En cambio, la mujer dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y lo enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Por eso, el que dirán a la mujer no le hizo existir ir a la fiesta, no vino por la gente, vino por el Señor Jesucristo. Vino a manifestarle su amor a Jesús, porque el Señor la amó primero. El amor de Dios no sabemos cuándo lo recibió, no sabemos cuándo lo escuchó, pero Dios la amaba a esta mujer. Dios le dio amor y ella fue y se humilló a sus pies. Se humilló como debemos nosotros humillarnos para poder recibir el perdón. Ella se arrepintió. Quizás ella oyó decir por casualidad cuando dice en Lucas 6:36, cuando dijo: vuestro Padre es misericordioso. No sabemos, por eso le dice, no sabemos cuándo ella escuchó de nuestro Señor Jesucristo, pero sabía, recibió el amor. Ella sabía quién era nuestro Señor Jesucristo, por eso fue a buscarlo, por eso se humilló ante su presencia. Y cuando Jesús le pasa la copa de la gracia, se la bebe. Cuando le da el perdón, se la bebe, porque ella venía con sed. Venía con sed por las cosas que había hecho. Ella no esperó
Ella agarró la gracia, la copa de la gracia y se lo bebió. Se lo bebió completamente. No lo probó, sino se lo bebió, dice, la gracia que Dios le había dado. Es la misma gracia que Dios nos da a nosotros, la salvación. Porque, ¿qué dice en Efesios 2:8? ¿Podemos leerlo? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Eso pasó con nosotros. Eso pasó con todos los que estamos en este lugar. A nosotros nos dio, Dios nos perdonó. Éramos de lo peor, éramos lo vil. Nos rescató de una mala manera de vivir. Estábamos separados de la gloria de Dios. Y de ahí Él nos dio la salvación. Ahí nos perdonó. Y nos ha puesto en lugares celestiales juntamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está tu vida, mi hermano? ¿Usted está perdonando como Dios nos perdonó? ¿Usted ha perdonado a su cónyuge? ¿Ha perdonado a su hijo? ¿Ha perdonado a su vecino? En primera de Juan 4:19 podemos leerlo. Amén. Mi cónyuge dice, necesita que lo perdone. No sé cómo voy a hacerlo, pero lo voy a hacer, lo voy a perdonar. Dios nos perdonó a nosotros. Nosotros debemos perdonar. Debemos perdonar al vecino, ese vecino que te echa la basura en la mañana a tu vereda. A ese hay que perdonarlo. No levantarse y ver su basura en este lado y decirle cosas que no debería decirle. Desea amar más, comienza por aceptar tu lugar como un hijo amado. Por tanto, dice, imiten a Dios como hijo muy amado y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó. ¿Quieres aprender a perdonar? Entonces piensa en todas las veces que has recibido perdón. ¿Qué dice Efesios 4:32? Amén. Él nos dejó una enseñanza. ¿Lo estamos haciendo, mi hermano? ¿Estamos perdonándonos? Aquí dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para así, estoy leyendo 7:39. Dijo para sí, este si fuera profeta conocería a quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos.
di pues, ¿cuál de ellos la amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo, rectamente ha jugado. Nosotros le debemos harto al Señor, ¿no? Nosotros cuánto le debíamos al Señor, y Él nos perdonó. Él hizo esa obra maravillosa de mandar a su Hijo en la cruz de Calvario, que Él pagó un alto precio por nosotros. Nosotros le debíamos millones, y cada uno de nosotros, pero Él pagó nuestra cuenta. Él pagó en la cruz del Calvario todo lo que nosotros debíamos. Es algo hermoso y maravilloso lo que hace el Señor Jesucristo. Al darnos nosotros amor, Él es la fuente de amor. Él es amor. Si nosotros recibimos amor, debemos empezar a dar amor. Si hay alguien que nosotros no le hayamos perdonado, esta noche es especial para que usted perdone. Así como nuestro Señor Jesucristo perdonó la vida de esta mujer pecadora, lo mismo podemos hacer nosotros. Porque por lo que de gracia lo recibimos, de gracia tenemos que darlo. Amén. Te resulta difícil poner a otro primero, dice. Piensa en la forma que Cristo te puso primero. En Filipenses 2:6 vamos a leer. Amén. Te esquiva la generosidad, entonces considera lo generoso que ha sido Dios contigo. Romanos 5:8, leámoslo. Amén. ¿Se da cuenta, mi hermano, lo que ha hecho nuestro Señor con nosotros? Lo mismo que hizo con la mujer pecadora, lo mismo hizo con nosotros. Y nosotros podemos hacer lo mismo con nuestros hermanos, con cada uno de nuestros hermanos, con nuestro pariente, con nuestro vecino. No nos cuesta, Mara, porque nosotros recibimos ese amor del Señor. Tenemos que perdonar las cosas que nos hacen, saber perdonar. No me diste beso, maestra, desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, maestra, está ungido con perfume en mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más. A que a quien se le perdona poco, poco ama. Aquí vemos, ¿no? A la mujer que con su cabello secó los pies del Señor, esos pies polvorientos. Pero ella no le importó nada. No le importó nada por venir a agradecerle al Señor. Agradecerle porque ella estaba buscándolo con sed. Estaba sedienta de amor, y el Señor le dio ese amor. Ese mismo amor que fue derramado en nosotros, ese mismo amor es repartido para cada uno de nosotros. Nosotros podemos venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros venimos y Él no nos rechaza. Él nos rechaza, Él no hace acepción de personas. La palabra del Señor dice que no hace acepción de personas. Y al rato que nosotros querramos entrar al lugar santo, dice, podemos hacerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor en Juan 8:32
Oh, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta mujer fue libre porque conoció la verdad. Fue libre porque nuestro Señor la perdonó. Y le dice en el 48, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Es importante el oír la palabra del Señor. Es importante porque eso nos hace nosotros tener fe. Aquí vemos nosotros, como le decía en Lucas 7, el Señor hizo de una forma o de otra forma, hizo los milagros. A una fue por el oír, al otro por su misericordia, porque la miró. Y al otro la trajo a sus pies. Se humilló, se arrepintió y fue salva, ¿no? ¿Será que nosotros podemos amar así? Como nuestro Señor Jesucristo, como la pecadora amó. No podemos amar así si no es por la ayuda de Dios. Porque separado del Señor nada podemos hacer. Con Él estamos completos. Con Él podemos amar a la persona que nos hizo daño, a esa persona que quizás nos trató mal, a esa persona que nos han hecho mucho daño. Podemos amarla. Porque el Señor nos manda que amemos a nuestro prójimo, que amemos a nuestros hermanos. ¿Qué dice Juan 4:16? Amén. Él es la única fuente de poder. Dios es amor. Y si nosotros recibimos ese amor, podemos compartirlo con todos, ¿no? Con todo nuestro alrededor, ¿no? Y este es su mandamiento, dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Por eso es importante, aquí la mujer pecadora fue, y si se dan cuenta ustedes, ella no dijo nada. Ella solamente se acercó a Jesús, se humilló. Pero Dios lo sabe todo. Así que como supo el pensamiento de hizo Simón, también sabía lo que la mujer necesitaba. Él es un Dios omnisciente. No dijo nada, solamente se humilló. Vino a humillarse. Y estar a los pies del Señor es humillarse. Necesitamos nosotros humillarnos cada día ante el Señor. En primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Podemos leerlo. Amén.
Isaías 43, 25, leámoslo. Isaías 43, 25. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno y su misericordia es para siempre, ¿no? Aquí en este pasaje, Dios nos enseña el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento que tuvo la mujer pecadora que fue y lo buscó al Señor Jesucristo. Es el único que nos puede dar salvación, que puede perdonar nuestro pecado, porque nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Así que aquí nos enseña el verdadero arrepentimiento, la grandeza del amor de Cristo para con el pecador. Él no rechaza a nadie, mi hermano. Quizás usted se haya apartado del Señor. Quizás no haya entregado su vida al Señor. Pero esta noche es la oportunidad para hacerlo. Para arrepentirse y venir en busca del Señor. Como hizo esta mujer, sedienta, vino a tomar la copa de la gracia que él ofreció. Amén. Le vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Le vamos a dar gracias al Señor por su misericordia, por su amor. Que esta palabra que hayamos compartido esta noche sea para edificación de la que necesite. Nos enseña la palabra del Señor que debemos amarlo a Él, porque Él nos amó primero. Amén, póngase de pie, vamos a orar. Oh Padre bendito, le agradecemos, Señor, por su misericordia, por su amor. Gracias, Padre amado, Señor, porque esta noche, Señor, se ha compartido su palabra, Señor. Que esta palabra, Padre amado, Señor, sea para edificación, mi Dios amado, Señor. Para que la que necesite, mi Dios amado, Señor. Su palabra dice que nunca vuelve vacía, Padre amado, Señor. Que esta noche, mi Dios amado, Señor, dé su fruto, Señor. De su fruto al 101, mi Dios amado, Señor. Le agradecemos, mi Dios amado, Señor, por este momento. Le agradecemos, Padre amado, Señor, por ese amor, Señor, que fue derramado en cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar en este lugar, mi Dios amado, Señor. Y te pedimos, Padre amado, Señor, que sea usted bendiciendo, Señor, al pastor, Señor. Bendiciéndolo, Señor, donde él se encuentre, Padre amado, Señor. Con su esposa, mi Dios amado, Señor, bendícelo, Señor, cuídalo, Señor, en todo su caminar, mi Dios amado, Señor. Le agradecemos, Padre amado, Señor, y te pedimos, Señor, que sea usted también, Señor, sanando, Señor, a cada uno de los enfermos que hay en este lugar, mi Dios amado, Señor. Usted es un Dios grande, todopoderoso, Señor, que escucha nuestras súplicas, Señor. Por eso rogamos y le pedimos, Señor, en ese precioso nombre que es sobre todo nombre, Señor, que quite, Señor, cada enfermedad, Padre amado, Señor. Que sea usted sanando, Señor, cada enfermedad, Señor, de los hermanos, Padre amado, Señor, que se encuentran enfermos, mi Dios amado, Señor. Clamamos, Señor, se lo pedimos, Señor, en el nombre de otro Señor Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por esta noche, Señor. Y te pedimos, Señor, que sea despidiéndonos, Señor, de este lugar, pero no de su presencia, Señor. Acompáñanos, Señor, en todo el día.